Parando ya los últimos coletazos de este primer semestre de 2009, hemos visto cómo el mercado ha tenido una reacción más que positiva a los datos macroeconómicos que hemos conocido recientemente. Estos datos macroeconómicos han hecho que la percepción del mercado del riesgo sistémico que estaba instaurado eh, se redujera consistentemente y esto ha hecho que los inversores recobraran esa confianza que habían perdido durante gran parte del 2008. A estos efectos, ...creemos que una de las alternativas... ...y que podemos vislumbrar en el, en el horizonte... ...sería el incrementar un nivel de riesgo... ...las carteras de los clientes más conservadores... ...sobre todo en el contexto... ...en el cual nos movemos de tipos de interés... ...donde los fondos monetarios... ...van a ofrecer una rentabilidad muy ajustada... ...que en ninguno de los casos... ...estaría por encima del 1%... ...en este contexto... ...creemos que el costo de oportunidad... ...sería el invertir en otro tipo de productos... ...con un nivel de riesgo bajo... ...pero que a todos los efectos nos podría dar una rentabilidad algo mayor que lo que hacen los fondos monetarios. Dentro de este contexto podríamos eh, proporcionar eh, activos, fondos de inversión que cubrieran esta parte de riesgo para los inversores. Como nombres propios cabría destacar a fondos de renta fija corporativa, donde creemos que es el gran nicho y la gran, eh, la gran, el gran producto estrella para este 2009, y que vendría avalado con el nombre propio de la viva renta fija un producto de renta fija corporativa de bajo riesgo y que creemos que sería uno de los productos estrella durante este año. Otra de las alternativas sería el fondo de Espíritu Santo Dinero Plus. Dentro de su cartera con vencimientos no mayores a dos años también incluye títulos de renta fija corporativa y a tenor de los datos que están demostrando creemos que es uno de los fondos más atractivos en el actual horizonte de inversión. Por último, para aquellos clientes más agresivos, la recomendación sería incluir un fondo que pudiera tener algo de renta variable en cartera. Y a estos efectos, el nombre propio sería Carmiña Patrimonio, que sí podría incluir ya un porcentaje de renta variable.